Hola, hola, buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, sí se escucha. Hola, José Luis, buenas noches, bienvenido. Un placer. Gracias, igual. Ok, esta jornada va a ser bastante fuerte. Ya les comentaron en inglés corporativo que vamos a tener 2 horas, ¿verdad, Ruth? Abigail. Sí, correcto, nos comunicaron ese cambio de horario. Ok, espero entonces que ya algunos ya hayan comido su pan, ayúdame a vivir, ¿verdad? Para esta noche, o algunas sus pupusitas ahí de arroz, o etcétera, ¿verdad? Para poder aguantar la jornada. Voy a empezar así brevemente a saludarles respecto a cómo me aparecen acá en la pantalla. Yo tengo un formato de lista por acá. Conforme yo lo tengo, me van diciendo presente, activan el micrófono y yo le saludo por ahí. Por un momento me voy a quedar fuera de la. Sí voy a aparecer en la pantalla, pero voy a acceder a la lista que tengo digital. La voy a minimizar y conforme vayan escuchando su nombre tan bonito que les pusieron, ¿verdad? Sus padres, yo voy a irlos mencionando. Vamos a empezar. En esta noche, mi nombre es licenciado Dani Bautista. Les voy a acompañar en lo que son, pues, estos días que nos permite inglés corporativo y, por supuesto, financiado por el ISAFOR a través de lo que es la formación online. Así que espero que ahí les aparezca en pantalla Dani Francis Bautista Valle. Me pueden decir Lick Dani, algunos Lick Francis, como a ustedes les parezca, ¿okay? Así que tengo en mi lista Adriana Araceli Montoya. Se encuentra presente, me dice presente. Yo le voy a colocar acá el chequecito que sí está. Sí se encuentra. Si no, pasamos a la siguiente participante. El siguiente, perdón, que tengo a Brian Steven Moreno. Me dice presente, por favor, porque no estoy con la pantalla ahorita de Zoom. Presente. Un gusto, bienvenido. Y lo tenemos. Ok. Gracias, gracias. A la orden. Ahora me toca saludar a Carlos Edgardo Torres. ¿Está presente? Sí, Si no, presente. a la orden, bienvenido. Pues, Ahora vamos con César Fernando Fonseca. presente. Mucho gusto, bienvenido. Gracias. Se encuentra David Omar. Presente. Bienvenido. Y les voy a ir pidiendo de que conforme vayamos interactuando, yo les voy a pedir que activen los micrófonos para efectos de concentración y también la privacidad de ustedes. ¿Okay? No sé si a César le quedó encendido el micrófono. Disculpe, No, no se preocupe, tranquilo, es normal, a veces se nos escapa. Ok, vamos con Eduardo Enrique. ¿Está Eduardo Enrique Pineda? Hola, bueno, no me contestó. Eric Medardo Cetino. hola, buenas noches, licenciado Dani. Saludos a todos los compañeros, pues acá presente. Excelente, bienvenido. Un aspecto, mientras voy pasando lista, un aspecto bien importante, como lo menciona el INSAFOR, que siempre mantenemos la camarita encendida para efectos de asistencia. Si alguien por motivos de fuerza mayor, ya sea en el lugar donde está ahorita, no puede activar o tiene problemas con su dispositivo, puede notificarlo al grupo de WhatsApp. Ahí están nuestros amigos, ya vamos a ver quién nos acompaña de inglés corporativo para dar seguimiento a eso, ¿ok? Así que gracias, Eric. Y ahora tengo el turno para Fabiola Elizabeth Ramos. ¿Se encuentra? Ok. Sí, Buenas noches. está. Sí. Gracias, bienvenida. Ahora tengo el agrado de saludar a Fátima Yesenia. ¿Sí está? Sí, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual.
A la orden. Ok, ahora tenemos a Giovanni Alexander Palacios. Hola, hola, buenas noches. Ese, sí me encuentro por acá, lo único que voy en el transporte colectivo. Ok. Entonces no puedo activar la cámara, pero sí voy. Tranquilo, tranquilo, va. Qué bueno que me digan eso. Algunos, gracias. Ya sea que vayan, gracias, en transporte colectivo o van a su vehículo, pues ahí solo me dicen que solo podrán escuchar mientras llegan a su destino. Y que Dios me los cuide y lleguen sanos y salvos. Ok, gracias, Giovanni. Gerson Alejandro Enríquez. Presente, presente. Excelente, bienvenido. Iris Abigail Massin González. Okay. Jacqueline Marlene Sánchez. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline, sí, ¿verdad? Sí, no enciendo la cámara porque estoy un poco mal de salud, pero aquí estoy conectada. Ah, ok. Ok, excelente. A la orden. Ahora vamos con... esto por acá, la lista. Para irles viendo en pantalla. Ok, ahora tengo a Jaciel Alejandro Guardado. Hola, hola. Excelente. Excelente, hola, bienvenido. Hola. A la orden, bienvenido. Ok. Bienvenido, pónganse cómodos con su agüita. Algunos quizás ya cenaron, buen provecho, y otros para futuro, buen provecho. Igual que yo. Ok, Jonathan José Sagastume, ¿está presente? Ok, Jonathan José no se reporta. José Fernando Hernández García. Presente. Ok, excelente. José Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Ahora tenemos el gusto con José Luis Cuellar. ¿Se encuentra activado? Presente. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias igual. Ahora saludamos a José Vladimir Castillo. Ah, presente. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Ya casi terminamos de pasar lista. Yo sé que tienen expectativas, están ansiosos. Bueno. Etcétera, tantas cosas que pudiéramos hablar. Luego tengo el gusto de saludar a Katherine Marisol Galdames. ¿Se encuentra por ahí Katherine Marisol? No. Ok. Marlon Rafael Pérez. Ok. Melissa Giselle Rivera. Hola, buenas noches, presente. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Ok. Ahora, Mary Yulisa Portillo Guevara. Buenas noches, presente. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Ok, Miguel Johnny Cepeda. Hola, buenas noches, presente. Bienvenido, mucho gusto. Ok, Omar Isaías Hernández Canales. Buenas noches, presente. A la orden, bienvenido. Gracias. Ya casi terminamos. Vamos con Rigoberto Alexander, el grupo bastante fuerte. Rigoberto Alexander. No está. Hola, buenas noches. Sí, está. Sí, perdón. Sí, aquí estoy. Ok, gracias. Bienvenido, Rigoberto. Luego tengo a Ruth Abigail Martínez Herrera. Presente. Bienvenida. Es de las primeritas, ¿verdad? Sí. Ok. Y vamos con el penúltimo participante. Saúl Alexis Rodríguez. ¿Está activado? Ok. Ya voy a ceder la palabra. Creo que Adriana me parece que levantó la mano. No sé si tiene algún comentario. No sé si me mencionó a mí de lista de asistencia. Ah, ok. Va.
Mire, la ventaja es que ahorita, como tenemos 2 horas, vamos a aprovechar, ya tenemos las 20:14, ya casi terminamos. Su nombre, Adriana Montoya. Usted es Adriana Araceli Montoya López. Va, excelente, ahorita le vamos a poner que sí está. Ok. Ok, y estaba mencionando a Saúl Alexis. Ok, no escucho a Saúl Alexis. Y Vladimir Fabián García Acevedo. Bueno, tengo 2, 3, 4, 5. Bueno, tenemos por presente. Este lado. Hola. ¿Quién se reportó presente. Ahí? Sí, Vladimir. Ah, ok. Bueno. Vladimir García, aquí estamos. Buenas noches. Bienvenido. Vladimir Gracias. Fabián García. Ok. Bueno, son pocos sí. En realidad, los felicito, tenemos, bueno, primera sesión, hay expectativas, yo sé que son personas perseverantes, dedicadas, algunos veo que están laborando, por ahí vi a una compañera que por el momento, como recién lo voy conociendo, no tengo como que a la mano nombre, pero sí vi que alguna compañera está en la empresa, creo que restaurante. Ok, bueno. Me quedaron 1, 2, 3, 4, tengo 5, 6 inasistentes. En ese sentido, tenemos 28 participantes. Eduardo me levantó la mano. Si iba a decir algo, Eduardo, no le había puesto asistencia. Sí, recién me logré entrar al enlace. Démosle. Ahorita le ponemos Eduardo Enrique Pineda, ¿ok? Correcto, gracias. Va, así me gusta. Si alguien en este momento recién se incorporó y obviamente no le habíamos colocado, es bien importante que sí se reporten para que les cuente la asistencia. Ya al final de la jornada, pues por ahí me ayudan los compañeros de inglés corporativo para poder ir. Luego se les coloca el tiempo. Sí, es bien importante que no nos atengamos, ¿verdad? Que empezamos. Y de repente un día sí, un día no. Es bien importante que le apostemos. Mire, lo ideal es que le apostemos al 100%, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Levánteme la mano. ¿Quiénes van a perseverar al 100%? Ok. Entendemos que por motivos de fuerza mayor, sí lo entendemos, que de repente les programan un turno, pero creería yo de que la mayoría van a hacer el esfuerzo para hablar con sus jefes inmediatos, o si alguno es jefe, pues él solo dese la indicación, ¿verdad? Que va a perseverar en inbound marketing, ¿ok? Y los demás ya nos vamos a ir conociendo. Sé que algunos de repente puede ser que estén solo en estudio y no estén laborando. Puede ser. Katherine Galdames me acaba de levantar la manita. Hola, feliz noche. Solo decirle que también yo hace poco entré. No sé si me va a tomar la asistencia. Con también. Gusto, claro que sí. ¿Por qué no? Pues. ¿Quién me ha hecho? Porque no le ponga ahí. Va, Katherine Marisol Galdames, ¿sí? Sí. Va, chéverísimo. Vaya, ven que están llegando. Ahí me interrumpen. Ok, voy a minimizar acá y vamos a darle toda la pantalla al Zoom acá. Muy bien, este día, pues como vamos a iniciar, siempre sé que hay gurús acá en el grupo, ¿verdad? Siempre me topo con algunas personas que ya respiran, transpiran, están súper empapados del marketing en diferentes escenarios, tanto el marketing de la vieja escuela, quizás algunos son vieja escuela, ya los voy a conocer, y algunos son de la nueva escuela, ¿ok? Y algunos ya son de la generación pues Z, que ya estamos entrando al marketing 5.0, que ya sería la realidad virtual, y por supuesto la IA, la inteligencia artificial. Así que listos porque vamos a aprender bastante, a pesar de que es pocas horas este curso, sin embargo vamos a hacer el mayor esfuerzo acá de poder compartir con todos ustedes. Así que en este momento pues vamos a poner por acá en pantalla lo que es la exposición para este día. Sí les pediría que estemos atentos. Y yo soy bastante participativo, es decir, que vamos a lograr nosotros interactuar bastante
con cada uno de ustedes. En este momento vamos a ir compartiendo lo que es la presentación. Sí me aparecen acá en pantalla una buena parte. Por lo menos ahorita tengo, yo lo puedo ir moviendo acá. Tengo ahorita a José Luis, Adriana, Ruth, David, Fátima, Carlos y Fabiola. Con ellos vamos a ir, quizás sería la primera ronda en las interacciones que vamos a hacer. Y solo me confirman que ya les aparece lo que es una presentación. En este momento la estoy compartiendo y nada más me confirman que está visible por ahí. ¿Sí? Ok. En este momento pues estamos compartiendo lo que es la presentación. Solo me dice si ya estamos activados. Sí, Samira. Sí, Samira. Ok. Les voy a pedir un favor, que ahorita como vamos a iniciar, voy a pedir un favor que nos vamos a desprogramar ahorita el cerebro, como que nos hacen como Men in Black, con aquel dispositivo. Voy a dar un chispazo ahí para que nos desactivemos todos aquellos conocimientos que tenemos y vamos a hacer una nueva forma de ver el marketing. Esto me lo voy a saltar por cuestiones de tiempo, son las 20:21. En resumen les digo, tenemos 20 años de estar en el ambiente profesional en diferentes sectores. He tenido la bendición de trabajar para el sector público, en el área de finanzas, de relaciones públicas, turismo, en el sector público y comunicaciones, turismo sostenible y desarrollo económico. En el sector privado, pues en gerencia de restaurantes, de mariscos, marketing. He sido docente de universidad privada. Actualmente estoy también para una escuela superior dando clases de marketing. También asistiendo a grupos de turismo. Soy consultor independiente para empresas alcaldías, tanto en Sonsonate como en San Salvador. Y en el sector social, pues he estado en lo que es la parte de una fundación que se llama Fundamistad. Proyectos sociales en favor de adultos mayores, niños y mujeres vulnerables en zonas de escasos recursos. Y actualmente tengo un emprendimiento que se llama Eleven Solution, en el cual damos servicios de consultoría. A la vez soy músico de profesión, cantante, y con ese emprendimiento brindamos servicios de entretenimiento en el área de música en vivo y servicios integrales también de entrenamiento y enseñanza para personal, ya sea instituciones privadas, públicas o las personas que deseen algún training, en especial emprendedores que desean salir adelante. ¿Okay? Le voy a pedir a José Luis, que lo tengo así cabalito, así en la mira, que activemos el micrófono y así con el tono que tiene, ¿verdad? Nos va a leer el objetivo del curso para que sepamos a qué nos vamos a abocar en este bonito curso de Inbound Marketing. Adelante, José Luis. Bueno, objetivo del curso: proporcionar los conocimientos básicos sobre el marketing digital versus el tradicional, de acuerdo a las tendencias del mercado actual y los desarrollos tecnológicos. Excelente, muchas gracias. Ahora un aplauso ahí a José Luis, porque tiene una voz de locutor maravillosa. Muchas gracias, la verdad que excelente voz, lo felicito. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Proporcionar conocimientos básicos. No se vayan a creer que es muy básico, así que van a ser súper chiquitos, sino que vamos a dar, cuando digo básicos, que van a ser la esencia del marketing tradicional versus el digital, ¿ok? Viendo las tendencias que tenemos y los desarrollos tecnológicos. Muchas gracias. Vamos a tener cuatro grandes temas para quienes pues están apuntando, apuntan. Pero yo también les voy a mandar al grupo de WhatsApp este PDF, ¿sí? Les comento también de antemano que no voy a exponer videos por el copyright y para que no nos bajen el video de la clase en la plataforma. Los videos que yo tenga se los voy a mandar en privado para que ustedes también puedan analizarlos y posteriormente en la siguiente sesión, si tienen algún comentario, dudas o sugerencias, las vamos a poder a debatir. Ahora le pediría a Adriana si me ayuda con la siguiente lámina. Los cuatro temas, ¿cuáles son?
Contenido general. Introducción al marketing digital, herramientas digitales, estrategias de comunicación, creación de campañas digitales. Ok, excelente, muchas gracias. Para muestra un botón, cuando hablemos de marketing digital, todo lo que tenga que ver con redes sociales, todas las plataformas vigentes que tenemos para el marketing digital. Cuando hablemos de herramientas, yo sé que algunos de ustedes, por cuestiones de trabajo, quizás ya trabajan el Adobe Photoshop, algunos quizás con Canva, a otros les toca trabajar en cuestiones como Illustrator, etc. Puede ser que algunos ya son bastante aventajados en el tema de herramientas digitales, para que vayamos viendo a grosso modo de qué estamos hablando. Marketing digital, todo lo que es online, ¿ok? Todo lo que es online. Páginas web, redes sociales, lo que es también la parte de la tendencia de la publicidad pagada en redes sociales y todo lo que tenga que ver en la web. Incluso hoy estamos con lo que es la inteligencia artificial, la cual está tomando bastante auge, y pues el Big Data, que es cuando hablamos de marketing digital, el Big Data es ahora el rey de la información. Lo que es el tema de introducción al marketing. Herramientas digitales, las que ya mencioné, algunos puede ser que ya sean expertos también en la edición de videos, todo lo que es audiovisual, e incluso manejan fotografía, tanto a nivel de cámara digital o cámaras de video, tienen experiencia y también aplicando las herramientas digitales. ¿Okay? Ya los vamos a ir conociendo quiénes son ahí los que ya están aventajados y puede ser que algunos que no. Sí les pediría que en este grupo no se sienta apenado si alguien ni siquiera está en esa línea, tranquilo, ¿ok? Vamos a lograr hacer un match entre todos con la experiencia que cada uno tiene, ¿ok? Las estrategias de comunicación, tenemos pues lo que son estrategias de comunicación directas, indirectas. También tenemos lo que son las relaciones públicas, y lo que es también la parte del mundo de comunicación tradicional y la comunicación online. Y por último, este curso les va a permitir a ustedes que podamos, quizás para que también sepan, no estaríamos haciendo en línea, digamos, que vamos a hacer la campaña tal cual, la vamos a montar cada quien en su compu, sino que vamos a dar las líneas para que, cómo montan las grandes empresas las campañas digitales. Es decir, cuál es la estructura correcta, las estrategias correctas para poder hacer campaña digital. ¿Ok? Estamos bien. No sé si alguien ahorita tiene alguna duda, algún comentario. Ruth, no sé, que está, la tengo por acá ahorita. ¿Vamos bien? Todo bien hasta ahorita. Ok. Vaya, después tengo a David y Fátima que me van a colaborar en la siguiente presentación. Por cuestiones de cortesía, le vamos a ceder el espacio a Fátima para que nos lea la sesión 1 los temas principales que vamos a compartir. Ok, buenas noches. Bueno, contenido de sesión 1 sería punto 1, introducción al marketing digital, que se desglosaría en los puntos 1.1, que es marketing y su principal función, 1.2, las 4 P's del marketing mix, y 1.3, el marketing convencional versus el marketing digital. Excelente, muy amable. Gracias. Ahora le cedemos al compañero David la siguiente presentación. Fíjense que esto es un ejercicio para explotarnos el cerebro. Así que por eso les decía, nos vamos a desactivar todo. Algunos yo sé que son expertos ya en temas de marketing. Vamos a ver, David. Tenemos una lata. No sé si para ustedes un departamento, puede ser un país. Sabemos que tenemos el cerebro y tenemos unos piecitos por ahí. Que están acá en lo que es la presentación. Vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer un ejercicio bien bonito. Todos vamos a participar. En la lata, ¿qué producto pudiera ser lo que hay en esa lata? Según así, experiencia personal o que se le parece a algún producto particular que usted consume, David, ¿qué pudiera ser esa lata?
de champiñones. ¿Hola? De champiñones. Ok, excelente. David dice que pueden ser champiñones. Excelente. Ahora le vamos a preguntar a Carlos. No se preocupen que no hemos venido a poncharnos en geografía ni sociales, pero más o menos por lo que tenemos en mente, ese sería un departamento del Salvador, un municipio del Salvador, un país que puede ser de, ya sea de Sudamérica, puede ser de Europa. ¿O con qué lo asociamos? ¿Qué es lo que tenemos en mente más o menos? ¿Con qué lo podemos asociar, Carlos Torres, ese mapa? Pues yo lo relaciono quizás con América del Sur, algo así, con países. Excelente. Más o menos con el país más grande de Sudamérica. Ajá. Ok, ahí el yugo bonito. Ok, Fabiola, la veo que ya está analizando cuál le voy a preguntar a Fabiola Ramos. Fíjese que vamos a hacer al revés, no vamos a seguir el orden. Vemos unos piecitos por ahí. ¿Cuántos logra contar, Fabiola? Serían 6 pies. Ok, ¿y cómo podemos más o menos describir a quién le pertenecen, si son género masculino, femenino, o qué, cómo podemos más o menos visualizar ahí? Yo veo como un par de pies masculinos, un par de pies femeninos y uno de quizás un niño de unos 11 años. Okay. Excelente. Bueno, Fátima, ya le preguntamos. Gracias, Fabiola. Ya vamos a dar las respuestas para que vean. Siempre me gusta hacer esto porque el marketing tenemos muchas ideas y hoy les quiero romper un poco el cerebro que aparece por acá. José Fernando, lo tengo en pantalla. Yo sé que la pregunta es bien obvia. Yo le voy a decir que ve ahí en la parte del país y entre los pies. La respuesta es obvia, ¿verdad? Ajá, ¿cuál es? O lo puse en duda, entre el país acá y los piececitos que tenemos. ¿Cómo es la pregunta que está? Va, estamos, ya dijeron la lata. Ajá, la lata. El país, y luego sigue. El cerebro. Exacto, pero una pregunta, ¿cuántos cerebros tenemos? ¿Cuántos cerebros? Sí, los seres humanos. Pues uno no. Ok. Claro, vaya, pero fíjate que hay un detalle, es que en marketing a estas alturas, yo sé que es un poco básica la pregunta, ¿verdad? Yo ese cerebro tengo, pero para todos los que están acá, hay muchos cerebros. Alguien que me diga si tenemos 3, 4, 5 más, alguien que sepa de esto, de la teoría, ya voy a decir la cantidad que han dicho los expertos, que son como los cerebros que nosotros los mercadólogos tenemos que conocerlos, porque toda decisión de ahora en adelante, los que hemos venido trabajando en marketing por tiempo, vamos a decir, es cierto, tenemos un cerebro, pero los neurólogos han descubierto unas áreas. No sé si alguien sabe dentro del público que me quisiera decir, Marlon Medina, Vladimir García, Melissa Giselle, Mary, José Vladimir, Gerson Alejandro, Isaías, Eric Cetino, Jacqueline Sánchez. ¿Quién quiere decirme si sabe esta respuesta? Porque es básico ya en estas alturas de ese principio bien famoso. ¿De cuántos cerebros? No sé si, bueno, con respecto a eso, yo había escuchado hablar de 3 niveles cerebrales, algo así. No sé si serían 3 a nivel de si se hablaría de marketing. Sí, claro. Vamos bien. Ya me dijo el número clave. Apúntenlo. El número 3. Vamos bien. Pero ¿cuáles son? Porque en marketing, si aprendemos esto ahorita, que la tendencia que esto está desde el año... bueno, de hecho, los neurólogos no lo hicieron por fines mercadológicos, sino que lo hicieron por fines, por la psicología, la psiquiatría. Ellos llevaron a hablar un poquito de los 3 cerebros, pero no se sientan a veces avergonzados cuando no tenemos la respuesta.
porque así decía un gran filósofo, solo sé que nada sé, ¿verdad? Siempre vamos a aprender. Así que José, gracias porque me dijo el número 3. Si gustan, apuntemos, o alguien ya se le iluminó, o alguien googleó. Más o menos estábamos hablando de neuromarketing, por ahí vamos, más o menos. Ya googlearon. Más o menos. Bueno, sí, el neuromarketing. Eso solo me acuerdo de dos, que era el visual y el auditivo. No sé si me equivoco. No, ahí sí. Es que miren, si los neurólogos sí les van a decir desde el punto de vista visual, auditivo, pero en marketing, si gusta, vamos a develar la respuesta, porque la noche es bastante buena, el tiempo, y lo vamos a aprovechar para avanzar en la presentación de ahora. Si gustan, si no han googleado... No sé si estaría mal yo. Solo me sé nada más dos, creo. Que sería el cognitivo y el sensorial. Ok, va, aclaro. Para efectos de marketing, les repito, si es neurología pura, sí van a hablar de lo que usted está diciendo, el cognitivo, sensorial, etc. Pero nos vamos a ir a los tres que en marketing han dado mucho de qué hablar y eso nos va a ayudar para las campañas de marketing, tanto marketing presencial o tradicional y el marketing digital. Así que adelante, anoten por ahí. Tres, ¿hola? El límbico, emocional y afectivo. Vaya, googlearon, man. ¿Quién fue ahí? ¿Quién me dice? Yo lo he leído en vamos a ver. Con Jürgen Klarich. Eso. Él habla de tres cerebros. Fuerte la emocional. ¿Quién es? ¿Quién es? Permítame que he minimizado a los participantes. Dígame, ¿quién? ¿Quién? Eduardo. ¿Eduardo? Ajá. Va, le vamos a regalar, Eduardo Santiago, le vamos a regalar unas estrellas, así como los jueguitos que juegan los niños, ¿verdad? Unas estrellas. Ya tiene 200 estrellas. ¿El límbico, dijo el otro? El emocional y el reptil. Va, límbico estamos bien, es el emocional. El reptil o animal es el que es el cerebro antiguo o prehistórico. Y nos falta uno que es el córtex. Si gusta lo apuntan, córtex, C-O-R-T-E-X, córtex, ¿ok? Límbico sería el cerebro medio, el córtex es acá, como dicen, tener 5 dedos de frente, ¿verdad? Tenemos el límbico que va por acá, que es el emocional, y el animal o reptil que está más abajo entre la amígdala es un cerebro instintivo. Y usted va a decir, mire, Big Danny, ¿qué tiene que ver eso? Mucho tiene que ver porque se unieron pues varias disciplinas para que ahora las campañas conozcamos cuando se activa el cerebro animal, que es el instintivo, es decir, la comida, la bebida, va por ahí, ¿verdad? En la línea de lo básico. De hecho, hay una pirámide que más adelante la vamos a ver, la de Maslow, donde se alberga las necesidades básicas, las instintivas, y luego se va escalando las emocionales, es decir, el afecto, la estima, y luego nos vamos al córtex, ya más la de autorrealización. ¿Estamos bien ahí, Eduardo, y los demás? Así que vamos a pasar a la siguiente lámina, porque yo lo que quería era lo siguiente. Cuando hablemos de producto, por eso ponía la lata, el compañero decía, David, que hablaba de champiñones. Para alguien puede ser otro producto, puede ser espárragos, puede ser una crema de tomate, etc. O sea, en el marketing, los productos van a tener variaciones por envase, por embalaje, etcétera. El país, si queríamos saber específicamente, pues podemos buscar ahí, podemos buscar Brasil y vamos a encontrar lo que es sus diferentes secciones. El cerebro, vamos a manejar el límbico, el córtex y el reptiliano o animal. Y ponía la familia acá porque los seres humanos somos de diferentes razas, de diferentes lugares, territorios, y no en todos los territorios va a ser igual. Entonces, en el marketing mix, que es lo que vamos a ver, el marketing tradicional, vamos a jugar con todo eso, con emociones, vamos a jugar con maneras de pensar, ideologías religiosas, económicas, deportivas, etc. ¿Okay? Por eso colocaba el territorio que a veces, aún en el mismo país, usted se va a San Miguel, no sé si hay alguien de San Miguel acá, levante la mano, de Usulután, de Morazán,
Salvador. No tenemos de Oriente, porque la vez pasada tuve gente de Oriente y muy buena experiencia compartimos. Meiri, ¿de dónde? Adriana. Vamos con Meiri. Soy de San Miguel. Excelente, muy bueno. ¿Ya va a estar de fiesta o ya se va a poner alegre San Miguel? Meiri, ¿sí? Todo el mes es de fiesta. Ah, excelente. Pues nos lleva, oye, para graduarnos aquí del curso de marketing. Muchas gracias, Meiri. San Miguel. Y la compañera que también, Adriana, creo que levantó la mano. ¿De dónde? Sí, yo también soy de San Miguel. Excelente. Démosle un aplauso a las amigas de Oriente. Ok. Tenemos de Zulután, Morazán, La Unión. No. Va, voy a colocar acá. Tenemos a Meiri y a Adri. Le voy a decir, no hay problema. Va, no, Meiri. No hay problema. Así, algo serio. No hay problema. Va, Meiri de San Miguel y también Adri. Ok, bienvenidas a Oriente. Tenemos a alguien ya más de la Paracentral, Chalate, un poquito aquí San Vicente, La Paz. ¿Tenemos? No. ¿No tenemos de San Vicente? Ok, Chalate. Ok. Vámonos más acá, Cucatlán, tenemos. Cucatlán, ahí es de Cucatlán, no. Ok. Vámonos a La Libertad, ya un poquito entre montaña y playa, Sur City, no tenemos. O alguien va a decir, no, yo soy de Tecla, ¿vea? O sea, ¿vea? Siempre es La Libertad. ¿Quiénes son de Tecla? Levánteme ahí la. O dígame, levánteme la manita, ¿de Tecla tenemos? No. Ok. Tenemos de Zanzíbar, de todos los municipios mexicanos. Tenemos, vamos a ver, díganme ustedes. Sacamil. Hola, San Salvador. Hola. Ok, ¿o será que tenemos más de Occidente? Santa Ana, los campeones de la. Y presente, Santana. Bueno, ya vi caritas alegres. Santaneco, Santaneca, Santaneco. José Fernando. Presentes. Yo también Santana. Santana soy. Va, dejen la manita levantada. Voy a ver quiénes son. Santaneco. Ahorita. Permítame ahorita. Ok. Vamos a ver. Ya José Fernando, ¿quién más dijo yo? Ok. ¿Quién más dijo Santana? José Luis Cuellar. José Luis Cuellar, ¿qué más? ¿Las chicas? Catherine Aldames. Catherine, excelente. Ok, bueno. De Santana son todos. Ahora, si gustan, Sonsonate o Huachapán. Yo soy de Sonsonate. Aquí a Huachapán. ¿Quiénes son? Permítame, vamos a ver mis coterráneos aquí de Sonsonate, San Coco. ¿Quiénes dijeron Sonsonate? ¿Hola? Acá de Sonsonate. Yo, Carlos Torres de Sonsonate. Excelente, Carlos Torres, ok. ¿Quién más dijo Sonsonate? Yo, David Guzmán. Excelente. Sí. Aquí los tenemos cerca. Yo estoy en Sonsacate, aquí cerquita estamos. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Sonsonate? Acá yo, Eric. Y yo soy de Sonsonate también. ¿Quién dijo yo, la señorita? Iris. Iris, Massin o Massin, porque hay quienes que me dicen Massin. Y hay quienes dicen Massin. 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 No, es Massin, ajá. Ok. Ok, Iris de Sonsonate. David Guzmán y Carlos Torres, ¿quién más dijo yo? Un caballero, escuché por ahí. ¿Hola? Yo, Eric Cetino. Ah, perdón, ok, Eric Cetino. Ok, excelente. Bueno, ¿y quiénes estaban diciendo Huachapán? Perdonen que les corté la palabra. Yo soy de Huachapán, Eduardo. Eduardo, Santiago, ok, excelente. ¿Quién más? Yo también soy de Huachapán. ¿Quién dijo yo?
Yo no tengo desplegado todo el menú, vamos a ver. Yo también soy de Huachapán. Dígame el nombre, yo. Brian Steven. Ok, Brian. Bueno, ¿y qué más dijo el otro amigo, el otro compañero? Yo, Eduardo Sulcado. Ah, ok. De Huachapán. Bueno, entonces me queda el misterio de que Fátima Navarro, ¿de dónde nos escucha? De San Salvador. Ok. Bien. Uh-huh. Fabiola también. De La Libertad. Ah, ok. Fabi de La Libertad. LL la vamos a poner aquí. Y Fátima SS San Salvador. Ok, ya casi. Gerson Alejandro. De La Libertad, de Quetzaltepeque. Ok, excelente. Y Vladi García. De San Salvador. Ok. Jacqueline Sánchez. Yo de Cabañas. Excelente. Y ahí era originario mi abuelo, para mi papá, de San Isidro. Cabañas, de allá venía los Bautistas. Ok, mucho gusto. Cabañas, Jacqueline Sánchez. Bueno, si gustan, más adelante nos vamos a terminar de conocer. Por ahí me quedo Jonathan, Josué, Miguel, Johnny, César Fernando. Jonathan, ¿de dónde? La Libertad, que es el Tepeque. Ah, ok, perdón. Ya lo vamos a subir acá. César Fernando, ya me había dicho. De que es el Tepeque. Ah, ok, perdón. Ok, bueno. Vamos a presentar acá lo siguiente. Como ya vimos que tenemos productos de diferentes tipos, ¿verdad? Lugares, el cerebro, vamos a trabajar las emociones. Fíjense bien, más que un concepto, a mí me gusta, más que leamos un concepto, a mí me gusta dar la esencia. Philip Armstrong, Philip Kotler, ¿verdad? Señala que es un proceso social. ¿Por qué social? Porque individuos interactúan en diferentes escenarios, ¿verdad? Pero también el marketing es un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque diferentes grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar. ¿Y qué vamos a intercambiar? Productos de valor con sus semejantes. Yo sé que algunos de ustedes están en el ámbito empresarial. En alguna ocasión yo tuve un grupo bien, bien bonito que tuvimos personas de artesanías, teníamos personas de la educación, docentes, tuvimos personas del área de empresas publicitarias, lo que era gigantografía, impresión en grande. Puede ser de que ahora coincidamos en ese tipo de productos de valor. Así que, por efectos de tiempo, pues yo al final les voy a dejar, yo les voy a mandar un mensaje, porque yo suelo imprimir una página con los nombres de cada uno, con el municipio, a qué se dedica, ya sea que estudie, trabaje, etcétera, para ir enriqueciendo la clase y que ustedes se lleven contenido más que bla, 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 que vayamos a aplicar en las empresas. Por ahí me llamó la atención, me dice la compañera, por los colores, no quisiera decir un nombre porque a veces en las marcas así que son bien competitivas, yo alcancé a ver una compañera que creo que está en horario de trabajo, no sé si ya terminó, pero alcancé a ver como que estaba en la zona de jueguitos del negocio donde ella trabaja. Vi como que era el cochoncito donde está el juego de los juegos infantiles. ¿Me confirma, por favor? O la busco acá. La voy a buscar mejor. Tengo a la compañera. Vamos a ver. Brian estaba levantando la mano. No sé si quería compartir algo. Brian. No, la dejé levantada desde cuando okay. Nos preguntó de está dónde bien. No se preocupe, gracias. Entonces, Melissa, ¿qué tal, Melissa? Mucho gusto. Hola, buenas noches, mucho gusto. Tengo buen ojo. Sí, creo que sí.
Creo que sí. ¿Dónde nos acompaña? Vamos a ver de qué empresa. Ok. Excelente. Mire, tenemos una empresa que son líderes en el marketing tradicional y digital. Así que, en este caso, ¿cuál es el producto de valor que todos podemos disfrutar o los productos de valor que tiene Pizza Hut? Tenemos a Melissa. ¿Está en alguna sucursal de San Salvador, Melissa? No, estoy en Santa Rosa, pertenece a la Unión. Ah, ok, mire qué bonito, hasta allá Oriente. Así es, correcto. Ok, Pizza Hut de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Sí. Ok, veamos rapidito para hacerlo práctico. La lámina menciona que tenemos individuos que están prácticamente... necesitan y desean, ¿verdad? Intercambiar. Obviamente, pues en este caso, Pizza Hut, ¿cuáles serían los productos de valor que nosotros podemos? Ellos intercambian con nosotros. Sabemos que la pizza es de batalla, pero yo sé de que acá en el grupo van a haber algunos que son pasta lovers, ¿sí o no? No necesariamente pizza lovers, sino que pasta lovers. Por ejemplo, para mí, la tres quesos, hasta que me muera, yo no voy a dejar de consumir la lasaña tres quesos, ¿ok? Puede ser que alguien de aquí del grupo levante la mano que está de acuerdo conmigo. Lasaña tres quesos. Ahí vi la compañera Ruth, que se le iluminó, Vladimir también, excelente. Entonces, aquí podemos ver un segmento de mercado de amantes de la lasaña tres quesos. Solo que yo hago algo bien especial. Cuando yo llego a la Pizza Hut, yo le digo, véndame, aunque me cobre extra, una orden de salsa boloñesa y yo la baño toda y la pido con palitroques, puro niño, ¿verdad? Y entonces así es mi forma de consumir lo que es ese producto, que es un producto de valor, la lasaña. Puede haber acá, algunos sean amantes de las pastas, por ejemplo, de la chicken primavera, creo que todavía existe la chicken primavera, ¿sí? Sí está, ¿verdad? Ok. Ya nos va. Ok, ya nos va a dar hambre. Entonces, estamos compartiendo con Melissa para hacerlo bastante interactivo. Cada quien váyase preparando porque a partir de mañana vamos a interactuar con los negocios de ustedes y si quieren ideas para los emprendimientos o para la empresa, con gusto vamos a ir compartiendo. Ahorita estamos con Melissa Giselle, Pizza Hut de Santa Rosa de Lima. Ok, entonces, para entender bien cómo se arma el marketing, es decir, proceso social porque interactuamos, sonreímos, nos saludamos, que tienen muy buena atención al cliente. Yo les felicito la Pizza Hut, que siempre sonriente. Yo siempre digo, ¿qué hacen para que, por lo menos yo, no, tal vez alguna vez alguien quizás me va a decir, no, Dani, yo he tenido una mala experiencia, pero puede ser quizás raras y contadas, porque yo puedo decir que tienen muy buena atención al cliente, salvo que sea 15 de septiembre, salvo que sea 2 de noviembre, algún 25 de diciembre, puede ser que sí, la gente anda muy tensa. Entonces, por eso vamos a ver en el marketing, el cerebro reptiliano a veces se nos descontrola, ¿verdad? Y puede ser que demos una mala atención. Eso tiene que ver con el marketing, la parte social, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Porque ustedes en sus empresas, los que trabajan, no me vayan a negar que alguna vez por algún problema se nos activa el cerebro reptiliano, es decir, se nos activa que no pensamos y tomamos decisiones que no las razonamos, y ahí vienen aquellas quejas. O hoy en día está de moda los casos virales, por ejemplo, en el medio de transporte estamos teniendo muchas cosas virales de lo que es la intolerancia, ¿sí o no? Entonces, en algunos negocios ya hemos visto también casos virales. No voy a mencionar nombres porque no se trata tampoco de mencionar marcas para hacer daño, pero sí hemos visto casos de gente que tenía que intercambiar algún valor, algún bien de valor o algún servicio y de repente se molestó, le gritó, se agarraron del pelo, etc. Entonces, es bien delicado porque el marketing no es solo hacer buena publicidad, no es solo hacer artes bonitos en digital o volanteo
o perifoneo, etcétera, sino que también es un proceso social y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta de esto que estamos nosotros viendo acá, la definición de que es un proceso social y administrativo, ¿ok? Y nosotros vamos a intercambiar productos de valor, pero eso requiere también un proceso administrativo. Usted me va a decir, Dani, ¿qué tiene que ver lo administrativo? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos quejamos con un negocio porque no hay existencia de lo que nosotros queremos? O resulta de que casualmente dos ocasiones que voy a visitar el negocio y me dicen no hay. ¿Pasa o no pasa? ¿Fabiola? Sí, sí pasa. Seguido. Ok, y dicen, hoy se nos acabó. Ay, Fabiola, perdone, ahorita, hace media hora, dimos el último. Lo último que usted quería. ¿Pasa o no pasa? ¿Fabiola? Sí. Okay. Sí, sí pasa seguido. A mí me pasó hace poco. Va, pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros de cliente? Pero ¿qué pasa al revés? Cuando yo soy el proveedor de ese servicio de marketing y no tenemos buenos sistemas administrativos en los cuales nos quedamos sin producto, o puede ser que sí tenemos el producto, pero no tenemos los complementos, es decir, los que trabajan en el área de comida saben que hay producto que es el plato fuerte y tenemos los complementos. Entonces, de repente, sí tenemos el producto estrella, pero dicen, no, pero fíjense que no lo tengo. En mi caso, yo soy bastante raro porque trabajé 9 años en restaurante y yo ya sé que las empresas ya tienen el menú establecido. Lleva esto, esto y esto y esto, pero yo siempre lo pongo a prueba. Yo le digo, yo lo quiero con esto, póngame de esto, tanto que me cobre de más. Y eso es un proceso administrativo que muchas veces por las políticas de la empresa se pierden clientes porque dice yo así lo vendo. El dueño le dice al colaborador, le dice yo así lo vendo. Así es la política y no hacemos el esfuerzo de poderle dar un producto de valor al cliente. Vamos a ver, ¿quiénes trabajan en el área de, casualmente, alguien de ustedes trabaja en el área de ropa? ¿Alguien de ustedes está en ropa? ¿O calzado? Nadie. Ok. ¿Quién es? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Tiene interferencia? Vamos a ver quién me dijo yo. ¿En ropa o calzado? Creo que yo, Fátima. Como Fátima, adelante, cuéntenos. Yo trabajé en el área de ropa. Ok. Más o menos, ¿cuál era el estilo? ¿Cuál era la temática? ¿Qué moda o qué rubro movían de ropa? Era para jóvenes, para el adulto joven, digamos. Okay. Era en las tiendas de franquicias. Ok. De okay. Pull&Bear. Ok, excelente, qué bueno. Ajá. Va. Entonces, en ese caso, sabemos de que la ropa, si bien es cierto, hay ropa de batalla. Cuando digo ropa de batalla, es decir, que aquellos no pasan de moda. Por ejemplo, en jeans tenemos los jeans tradicionales, tenemos los jeans ya, creo que vintage, algo así. Usted que está más... Ajá, entonces tenemos diferentes escenarios. No sé si alguno de ustedes está en el tema de repuestos, o está en el tema de algún taller de vehículos, alguien está en la educación, alguien más dice, mire, yo soy docente, ¿cómo puedo aplicar el marketing en mi servicio docente? O alguien es instructor, o alguien es músico acá, o alguien tiene entretenimiento, algún voluntario de todo lo que yo he dicho, si alguien me dice de lo que yo no he mencionado, para que podamos ir haciendo el match ahorita, cómo vinculamos lo administrativo, lo social, y ese intercambio, cómo se va a dar, más que la publicidad que vamos a hacer, cómo vamos a conectar con esos públicos. De eso se va a tratar el inbound marketing. Es decir, ya no hacer como perseguir a los clientes, sino que de ahora en adelante ya no los vamos a obligar, ¿verdad? Vamos a hacer spam con las estrategias publicitarias, sino que vamos a hacer inbound marketing. Es decir, de adentro hacia afuera. Vamos a enamorar a los clientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien?
Vladi, no sé en qué rubro, se encuentra. No, por el momento solo estoy estudiando. Ok, no se preocupe. ¿Y estudia marketing, relaciones públicas, ingeniería? Ingeniería. ¿Industrial? No, ingeniería en sistemas. Ah, excelente. Va, los ingenieros informáticos también pueden en un futuro, ¿verdad? Cuando se dedican a hacer lo que es los sistemas. También, bueno, que lo felicito, Vlad, y que se empape del tema de marketing, porque a veces resulta que por temas de comunicación, a veces no podemos comunicar la solución, y a veces, aunque sea yo muy bueno en diseñando sistemas a la medida, de repente puede hacer de que en ese sistema de comunicación fallamos y alguien nos va a tomar como que no conectamos y como que no vamos a hacer la solución para ese cliente, ¿ok? ¿Alguien voluntario? Yo sí. Yo otro sí rubro. En el área, en Eduardo. De carros y taller, pero no es mecánico, sino que... ¿Enderezado, pintura? No, detallado. Es, básicamente que en el salvador casi no se ve, pero es algo que estamos trayendo. ¿Cómo me dijo? Perdón. En el salvador casi no se ve. Pero es algo que estamos trayendo, toda la parte estética, de estética de los carros. Ajá. Sería el estilo, los programas gringos que los ponen, los chulean, los tunean, dicen, le meten tuning para los pedales, para el timón, la palanca. No, accesorios. No, accesorios no, sino que es como eso, todo acerca del cuidado de las pinturas. Ok, gracias. Entonces, bien importante que este tema, más que leer el texto, le saquemos el jugo. Vamos a relacionar. Entonces, tengo que saber de dónde es, cómo piensa, que incluso la cultura cambia de departamento a departamento. Incluso a veces hay personas que de repente han vivido en otros países y vienen acá, ¿verdad? Vienen con otros temas, etcétera. Entonces queda claro que estamos hablando de un proceso social y administrativo. Es decir, si gustan, les voy a dictar unas cuatro letras que son clave en el proceso administrativo. Quizás algunos de ustedes, no sé si tengo algún licenciado en administración de empresas o alguien que está estudiando administración, porque esto para ellos es la columna vertebral para mis colegas administradores. Yo soy mercadólogo. Tengo experiencia en comunicaciones, relaciones públicas, pero alguien es administrador o por lo menos administra negocio acá, porque sí va a ser vital si alguno de ustedes es encargado o jefe de negocio, estas cuatro letras le van a salvar la vida siempre. ¿Ok? ¿Quiénes son administradores de negocio? Levánteme la mano. Ok, no tenemos acá encargados de sucursal. Yo hace unos años saqué nada más un curso relacionado a administración. Ok. ¿Con quién tengo el gusto? Como son varias en la pantalla, tengo que mover y no alcancé a... Con José Fernando. Ah, ok, excelente. Un curso de administración. Anoten las cuatro letras. La P. P. Ok. De papá, la P. La O. De oro. La E de elefante. Y la C de casa. ¿Listo? Entonces, la administración para hacer... Sí, la repite nuevamente, por favor. Dije P de papá, la O de oro, la E de elefante, la C de casa. ¿Alguien se me quedó? Ok. POEC, ¿qué significa POEC? En marketing, bien importante que nosotros... hagamos todo planificado. La P significa planificación, la O es la organización, la E es la ejecución y la C es el control. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Planificación, organización, ejecución y control. ¿Y por qué es bien importante que esas cuatro letras nos van a acompañar durante toda la vida? Yo siempre pongo el ejemplo más sencillo, pequeñito, que si lo practicamos y lo hacemos grande, siempre nos va a acompañar. Más de alguna vez nos ha tocado organizar. Giovanni Palacios levantó la mano.
Adelante. Yo, disculpe que le interrumpa. ¿La C dijo qué significaba, disculpe? Control. Ah, ok. Muy amable, gracias. A la orden, ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos, vida? No me vas a dejar mentir, Hassel, guardado. Más de alguna vez, entre algún grupo de amigos, ha tocado planear una carnita asada, ¿sí o no? Ok. Entonces, sí. Dicen, somos 5 personas, es bastante fácil hacer una carnita para 5 personas, pero si fueran 100 personas, ¿va a ser fácil o difícil? Más difícil. Okay. ¿Y si es para 1,000 personas? Más. Ok, entonces, ahí es donde viene el equilibrio de planificar, organizar, ejecutar y controlar. ¿Cómo lo hacemos? Si hacemos de pequeño una buena planificación, una buena organización, ejecución y control. ¿Cómo planificamos? Anotamos qué es lo que se va a hacer. ¿Cuál es el objetivo? Hacer una carnita asada. ¿Para cuántas personas? Para 5. Ok, ¿cuánto presupuesto tenemos? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tengo un presupuesto limitado, no voy a comer lomo de aguja, o no voy a comer el lomo rohizo, o no voy a comer puyazo, sino que la carnita un poco más económica. Entonces, eso tiene que ver, siempre empieza así como, bastante como de caricatura lo que damos, pero es para que entendamos las 4P del marketing, ¿ok? El producto, la carne asada. El precio, ¿cuánto tengo de presupuesto? La plaza, ¿dónde la vamos a hacer? ¿Dónde vamos a cocinar? Si tengo un rin de carro con una parrilla o tengo una cocinita más sofisticada. O sea, eso lo voy haciendo así básico para que entendamos que planificar es decir qué voy a hacer. ¿Okay? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Cuánto tengo de presupuesto? Y luego nos organizamos y yo digo, ok, Fátima, vaya a comprar la carne. Nos alcanza para carne económica. Melissa, por favor, usted se encarga del chimol. Hay gente que dice chirimol, hay quienes dicen chirmol, otros dicen chimol. Lo importante es que nos entendemos, ¿verdad? Que es el tomate con cebolla y cilantro. ¿Estamos de acuerdo? Somos salvadoreños. Chimol, chirmol, chirimol. Whatever, dicen. Pero estamos bien. Entonces planificamos, organizamos quién compra qué y asignamos un alguien que organiza, es decir, quién asigna los roles y quién asigna el presupuesto para la carne, para las verduras. Y luego vamos a ver quién ejecuta, es decir, quiénes van a echar o van a poner las manos al fuego. ¿Ok? Entonces tenemos que asignar de acuerdo a la experiencia. Entonces, en procesos administrativos, un error que a veces se comete es que se pueda colocar una persona, imagínense en venta, alguien que sea tímido. Alguien que sea de pocas palabras, alguien que no tenga, o incluso puede ser que sea chispa para hablar, pero que no se le capacite para vender, ¿ok? Entonces, en la OEC planificamos qué hacemos, cuándo, dónde, cuánto tengo presupuesto, a quiénes delegamos en la organización, quiénes echan a andar, porque no voy a poner a alguien que, o sea, tenemos que sentarnos a planificar. Fátima va a decir, yo con gusto voy a echar la carnita al fuego. Va a decir, Melissa, yo con gusto les voy a preparar, me queda de chupete, ¿verdad? El chirmol o chirimol, como diga. Va a decir Eduardo, yo llevo las bebidas. Ya ustedes se imaginarán si son amarguitas, dulcitas, etcétera. Cada quien sabrá, ¿ok? ¿Cierto o falso? Ok. Entonces usted va a organizar, planificar qué, cuándo, dónde, cómo, con quién y para qué. ¿Quién va a organizar? ¿Quién asigna los roles? Pero correctamente. ¿Ok? ¿Quién ejecuta? ¿Quién hace? ¿Quién va a hacer el operativo? ¿Y quién controla? El controlar no solo ir a ver, ¿verdad? Que llegar a pellizcar la carne, ¿verdad? Llegar ahí, arrancar un cachito, un poquito de chorizo, etc. Entonces, el control es que los recursos alcancen lo que se ha presupuestado. O incluso antes de ejecutar, es que si dijeron que les alcanzaba para carne económica, porque no vaya a ser que como no se controló antes de la ejecución, compró solo carne porque quería comer fino y va a haber un problema de comunicación y va a decir Fátima, no, pero como no me dijeron, a mí me gusta la carne fina, yo compré el lomo de aguja y solo alcanzó para la carne. Ya no va a alcanzar para la bebida, sea dulce, salada, amarga, lo que sea, ¿verdad? O fuerte, ya no alcanzó porque hubo una mala planificación. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que las 4 tienen que estar alineadas de acuerdo a lo que voy a hacer, lo que voy a planificar y
cuándo y dónde lo vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese POEC en marketing quiere decir de que a veces mi negocio tiene que también estar alineado que vendo, ¿verdad? ¿Dónde lo vendo? Que son las 4P del marketing, que ya les voy a mostrar la lámina. Planificar, organizar, ejecutar y controlar. Eso va a ser la esencia de lo que es el marketing. Si gusta, no sé si hasta el momento con ese ejemplo bastante sencillo, comprendemos, ¿verdad? Planificar, organizar, ejecutar y controlar. El control va a estar antes, durante y después. No es solo, ya se hizo, a veces no controlamos, no verificamos que era la carne que nos alcanzaba para la cantidad de tomate. O sea, todo eso va alineado. Que Chimbol, somos 5, ¿cuántos tomates me alcanza con el presupuesto? ¿Quién lo va a hacer? Y que, porque a veces resulta de que no alcanzó Chimbol, porque a unos le dieron así, a otros le dieron así, y a otros 3 chascarrillos ahí de tomatito, ¿verdad? Porque hay una mala planificación, mala organización, y se ejecuta mal la obra, porque el control no es solo cuando ejecutamos, sino que desde antes, que cada etapa se controle. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Nada más consultar. Adelante. La planificación sería como, digamos, el presupuesto que se haga de la actividad o lo que se vaya a hacer. Fíjense que la planificación abarca, yo lo hago más fácil. Yo lo hago por momento, es decir, en el tiempo que se tenga que hacer, la fecha, porque todo parte de una fecha. Entonces, normalmente en las empresas, un error que veíamos con el grupo la vez pasada, era de que no se planifique el año de operaciones, sino que todo se va improvisando, se van apagando fuego. Entonces, por eso a veces no logramos el equilibrio en el negocio, porque no se agenda el año, los meses, las temporadas. Acuérdense que todos ustedes, alguien que está en vehículo, hay temporada baja para algunos, para otros hay temporada alta. Entonces, ¿qué se planifica? El tiempo, el año. ¿Alguien levantó la mano? Iris, perdón. Iris, ¿quería decir algo? ¿Sili? Sí, con gusto. ¿Puedo? Sí, hombre, démosle. Creo que dentro de la planificación sería mucho más factible contar con la ayuda de un cronograma. Exacto. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Buenísimo, eso es. En el cual se pueden establecer para tener... eso. ¿Hola? Ajá, en el cual se puede tener un mejor, o sea, una mejor vista de cómo realizar las cosas. Una vista excelente. Vaya, ¿qué herramientas tenemos de planificación en base al tiempo? El cronograma, fíjense de que cuando ya se va a hacer más a detalle o más sofisticado, sí recomendamos el cronograma. Yo les diría que cuando el negocio, digamos que no tiene mucha complejidad, lo más recomendable es que lo hagamos con el calendario así limpio. Es decir, yo casi siempre, digamos, recomendar aquellos calendarios que les dan, que les caben en el escritorio, ¿verdad? Unos así cholotones, ¿verdad? Yo sugeriría que con ese, primero vayamos de lo más grande a lo más pequeño. Es decir, vamos mes por mes, las actividades más relevantes. De ahí en el mes, las semanas. Y ahí en las semanas, los días. Esa es la forma un poco más correcta de poder hacer una buena planificación en el tiempo. Si está bien sofisticado, ya con el cronograma, no se lo voy a negar que es muy buena herramienta para la planificación, pero cuando hay bastantes procesos que se necesitan, varias personas, esquematizar un poco más, ya con el cronograma, por supuesto que es la herramienta por excelencia de la planificación, ¿ok? Luego tenemos la organización. Ahí tiene que ver con, si gustan anoten la organización, hay 5 puntos. Yo lo que suelo hacer es una estrella y a cada arista de la estrella, a cada punta le pueden asignar una palabra clave para la organización. La primera sería la parte técnica, es decir, quién es la mente maestra, el que tiene la facilidad para hacer la mente maestra, es decir, el que quema las neuronas o los que queman las neuronas. Es la primera punta de la estrella. La segunda tendría que ser las finanzas, es decir,
cuánto tengo, mi presupuesto. ¿Sí? La tercera sería la parte del recurso humano, quién lo hace o con quién cuento. Muchas veces los emprendedores son todólogos, ellos son vendedores, ellos son atención al cliente, ellos son productores, ellos son ventas, o sea, a veces hacen varios roles a la vez para quienes son emprendedores. Luego tenemos la tercera, sería la parte, tenemos técnico, finanzas, recursos humanos, luego tenemos la parte de la comunicación, ¿sí? No, aquí sí yo suelo dividir, ¿verdad? Comunicación entre lo que es el marketing. Todo lo que tenga que ver con marketing, ventas, publicidad, esas tres las dejo en una sola línea, la última. No porque sea menos importante, sino porque llevo un orden. Primero, ¿cómo planifico? La parte técnica. ¿Cuánto tengo de presupuesto? La parte financiera. ¿Y quién es bueno para administrar, para que me rinda el presupuesto? ¿Con qué personas cuento? La cuarta, la parte de comunicación. Comunicación no es solo decir cosas, o dar papeles, o mandar un WhatsApp, o mandar un correo electrónico, sino que se sepa especificar qué es lo que se necesita en la comunicación. Y el marketing, les dije, ventas, el puro marketing en todas las plataformas que puedan hacer, y luego sería la parte de la publicidad. Ok, cuando digo publicidad, hay quienes se confunden porque dicen que no es lo mismo marketing y publicidad. No, marketing, si bien es cierto, vamos a hacer estrategias de redes sociales, de la publicidad tradicional, pero publicidad muchas veces es una unidad dentro del hermana del marketing, que tiene que ver con la P de la promoción. Ya se lo voy a explicar para que entendamos esa parte, cómo se divide el marketing. Entonces, estamos ahí. Pasaría a la siguiente lámina. Me voy a saltar el mercado porque en economía sabemos que el mercado son transacciones. Todos transamos, es decir, todos compramos y vendemos, intercambiamos bienes y servicios. Me lo voy a saltar porque en este momento aquí tenemos lo que son las 4P del marketing. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Aquí está la lata ya con una marca. Campbell's. Tenemos el signo de dólar, tenemos un recorte del periódico, una publicidad, y aquí tenemos una carretilla. Si le preguntara, por ejemplo, a Catherine Galdame, ¿me escucha? Sí, la escucho. Va, aquí ya le vamos a ir dando forma a las 4P del marketing. El signo de dólar, ¿con qué lo asociamos? Con el dinero. Exactamente. Entonces, en las 4P del marketing, cuando veamos el signo de dólar, es mis precios. ¿Cómo le asigno precios a mis productos? Es decir, esta lata, ¿cuánto le cuesta a la empresa producir? 100, 200, 1000. El mismo ejemplo de la carne asada. Mientras más complejas son las empresas, el área técnica va a tener una labor para organizar las finanzas más compleja. ¿Okay? La carretilla, ¿qué podemos asociar, Catherine? ¿A qué se nos viene a la mente? Sería como las compras. Ok. No sé, es lo que me asocia a mí. Ok, ok. Miguel Johnny, no sé si tiene alguna otra idea al ver esa carretilla. ¿A dónde nos trasladamos? ¿A dónde la encontramos? ¿Y Johnny? Yo lo asocio con consumidor final. Okay, okay. Ok, excelente. Mary, hasta allá. Tenía problemas. Hola. Hola, tenía problemas. Johnny, ok. Me decía consumidor final. No, al menos yo tal vez lo asocio como el lugar. Ah, exacto. Ahí vamos. Yo lo pongo así como. O la plaza. Eso vamos. El dinero. Es el precio, por cuánto yo voy a pagar por un producto, es decir, una lata, una botella, etcétera. Ropa, vehículos, etcétera. O un servicio, ¿ok? Luego la plaza es el lugar donde yo compro y acá veíamos siempre los colocan unos volantes o unas mini como portafolio de productos que vienen en los periódicos o
que los entregan en el supermercado, donde vienen lo que son la promoción, cómo damos a conocer. Hay que tener cuidado que casi siempre en promoción la gente lo asocia a 2x1, lo asociamos como con que me dan el 50, el segundo producto es, a mitad de precio, etc. Esas son estrategias de venta. Hay que tener mucho cuidado porque a veces confundimos la promoción del marketing, específicamente si va inmersa. No les voy a negar que una estrategia de venta está inmersa en la promoción, pero lo técnico es que cuando a mí me dicen 2x1, el segundo a mitad de precio, o tiene el descuento de tanto, son estrategias de venta que se dan en el punto de venta. Entonces, cuando hablemos de punto de venta, es el lugar físico donde yo voy a comprar, ¿ok? El producto es lo que yo voy a adquirir a un precio X. Ahí vamos con esta parte. Adelante, o sea, no sé si alguien iba. Con eso último que vimos, prácticamente sería como la publicidad, ¿o no? Exacto, claro. Ahorita como recién vamos empezando, no quisiera atorarlos, porque es bastante como el pulpo, ¿verdad? Lleva bastante rama. Quiero ir despacio porque quien no ha estudiado, por ejemplo, ahorita, quien ya haya tenido la experiencia de sacar un técnico en marketing o una licenciatura en marketing, va a saber de que la promoción hay estrategias de marketing y hay estrategias de promoción. Cuando digamos estrategias de promoción, es como lo debe conocer, ya sea por una estrategia de venta. Cuando hablemos de descuento, sea cual sea el tipo de descuento, estamos hablando de una estrategia de venta. Pero cuando hablemos de, por ejemplo, les voy a mencionar los 7 tipos de que tienen que ver con la parte publicitaria. Usted mencionaba la publicidad. Hay publicidad que sería la publicidad en papel o la publicidad tradicional. ¿Cuáles serían? El marketing viejito, la radio, el periódico, el perifoneo, el volanteo, todo lo que tenga que ver con físico, papel, sea la textura que sea. Luego tenemos las famosas vallas. ¿Quién no ve una valla desde la más viejita, la más clásica, hasta el mundo digital, que en muchos lugares, como en capitales, a la que más luminosa, a la que más extravagante, ¿verdad? La vamos a encontrar. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de publicidad, ¿sí? Todo lo que es publicidad tradicional. Y la publicidad digital, la madre de la publicidad digital tiene que ver con las páginas web, porque ahí empezamos la publicidad digital, antes de las redes sociales, allá por la década de los, bueno, por lo menos aquí en El Salvador, quizás hasta el 95, 96, ya más o menos empezaban las páginas web, que son las pioneras en el marketing online, ¿ok? Para que vayamos metiéndonos en contexto. De los 90 para abajo, toda la que ya les mencioné, incluso desde los años 50, que es la época del marketing que empieza a tomar auge, ¿verdad? Las 4P del marketing, los años 50, hasta quizás al año, ¿qué? Al año 2000, más o menos, ya empiezan a surgir el desarrollo de la web, 98-2000, digamos que es lo más fuerte, y de ahí de 2001, 2002, todo eso, vamos a ir viendo que las redes sociales van tomando auge, ¿verdad? Hay varias redes como las más famosas, ¿verdad? Tenemos lo que es el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos, bueno, antes teníamos el Hi5, me acuerdo yo que teníamos como una red social, ¿verdad? Que era como la precursora, etcétera. Entonces, el marketing digital es todo el que se realiza a través de la web, ¿ok? Todo el marketing digital. Y ahí, pues, va a evolucionar entre diferentes redes sociales y diferentes plataformas, ¿ok? Incluso tenemos redes ya profesionales como LinkedIn o LinkedIn, dice la gente, es una red ya profesional. Instagram es una red específicamente para fotografía. El YouTube es una red de lo que es exposición de audiovisual, etcétera. Pero no quiero saturarnos ahorita, solo si les digo que se entiende en la promoción, es como yo lo voy a dar a conocer, ¿ok? Luego, chicas y chicos, en la parte de promoción puede aparecer un poquito relacionado a la publicidad, pero no publicidad pura,
pero sí un marketing más estratégico, pueden aparecer las relaciones públicas, ¿ok? Si van anotando, las relaciones públicas son cómo nosotros nos exponemos a la opinión pública, ¿ok? Ya sea, hay tres sectores, el sector privado, el sector público y el sector social. Todo lo que sea privado es toda la empresa con fines de lucro. El sector público son toda la administración pública. Todas las dependencias de gobierno son administración pública. Y el área social son todas las ONG que son como prácticamente como las ONG tienen que ver con donaciones. Ellos prácticamente sacan costos. No específicamente es lucrativo para que nosotros lo entendamos. Entonces, relaciones públicas es como administro la opinión de los públicos, tanto internos como externos. ¿Okay? Luego tenemos la parte también de eventos y experiencias. En eventos y experiencias tenemos lo que es la parte del sponsoring. Los que están empapados en los deportes saben que el sponsoring es una estrategia de promoción que tiene que ver con el marketing. ¿Cuáles tenemos? Las estrategias de eventos y experiencias, tenemos sponsoring, todo aquello que tenga mi marca, ya sea en camisas, en artículos, en que patrocinemos eventos, esos son eventos y experiencias del sponsoring. Más o menos ahí se resume lo que es el marketing prácticamente tradicional, ¿ok? Les repito, todo lo que es digital, todo lo que tenga que ver con web, diferentes plataformas digitales. No sé si nos perdimos ahí. Les voy a contar que me voy a adelantar a una tabla para casi ir cerrando la sesión. Las 4P, como normalmente se conocen, prácticamente Jerome McCarthy era un estudioso de lo que son las ventas. Porque de ahí se empieza a conocer más que todo el tema del marketing, años 50-60, hay bastantes autores previo a Philip Kotler. La gente habla muchísimo de Philip Kotler como el padre del marketing, pero obviamente ha venido de generación en generación de mercadólogos o economistas o administradores que le han venido dando formas diferentes hasta que hemos llegado hasta las 20 P del marketing, pero eso ahorita yo me voy a centrar en la esencia, que son las 4 P. ¿Qué vamos a ver en producto? ¿Qué variedad de producto yo tengo? La calidad, hay calidad, se puede decir calidad baja, calidad media, calidad alta, es decir, usted se va a ver en su empresa qué calidad ofrece. El diseño. En este caso, para alimentos casi no aplica mucho el diseño, sino que diseño aplicaría para ropa, para vehículos, para envases, productos que tienen que ver con bebidas, okay, con alimentos, ya sea enlatados, empaquetados. Especificaciones tienen que ver con fechas de vencimiento, información nutricional, cómo se tiene que almacenar, etc. El nombre de la marca, es decir, pues, cómo me doy a conocer. Sí les aclaro, bien importante, en el nombre de la marca, hay marcas que son la marca comercial y está la marca que se llama la marca empresarial o la razón social. Eso es bien importante que lo sepamos porque hay empresas, por ejemplo, les voy a mencionar la más clásica. Voy a mencionarlo acá para ver si estamos en sintonía. Calleja SASB. ¿Quién me la asocia ahorita? O puede ser que alguien haya trabajado para Calleja. Entonces, ¿cuál sería la marca jurídica y cuál sería la marca comercial? Cuando hablemos del nombre de la marca. La jurídica es la de Super Selecto, creo. No, esa es la comercial. Esa es la comercial. Ajá, ¿cómo se puede distinguir en el comercio? Es decir, ¿cómo está mi empaque? Y salas de venta, etcétera. En cuanto a la... Y la jurídica es cómo está la sociedad, si es sociedad anónima, sociedad de capital variable, hay diferentes tipos, pero eso ya es más jurídico, ya es más para el administrador o el contador, tiene que ver con... ¿Hola?
la razón social o la parte jurídica, ya sea persona natural o persona jurídica. Les voy a poner un ejemplo de dos marcas, una jurídica, persona jurídica y una persona natural. Acabo de mencionar Calleja S.A.C.B., el nombre jurídico, y Super Selecto, la marca comercial. Ahora vamos a hablar de una persona natural, que está como la parte, la razón social, es cómo se registra en el Código de Comercio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la marca, por ejemplo, Restaurante Acajutla? ¿O ha comido marisco de Restaurante Acajutla? ¿Aló? ¿Hola? Nadie. No, no. ¿O la han escuchado? ¿Han visto algún anuncio? Una publicidad, y yo, una publicidad. Ok, va. Mira, bien rica. ¿Quién dijo que es rica la comida? Este, yo era existiendo, la comida que prepara y los mariscos, es súper rica la del restaurante acá, Jútula. Excelente, gracias por la publicidad. Ahí yo fui el encargado de una sucursal de restaurante Acajutla. Estuvimos en el área de marketing. Yo estuve en Sonsonate. Yo era el encargado del marketing, de eventos, relaciones públicas, de la sucursal de Sonsonate, que la cerraron en 2002. Quiere decir que ya tiene 10 años que cerró. Y justamente en un mes, el mes que cerró el restaurante Acajutla Sonsonate, abrió la Pampa Sonsonate. Le estamos haciendo publicidad aquí a la Pampa Sonsonate. Pero bien, ¿a qué me quiero referí yo con el caso de persona natural, persona jurídica? Cuando son sociedades de cualquier tipo, es una persona jurídica. Cuando es persona natural, es que Juan Pérez, en este caso, por muchos años, la marca Acajutla se manejó como la marca comercial y estaba a nombre, como eran varios dueños, cada quien registraba su sucursal. Por ejemplo, Juan Pérez, Teresa Castro, etcétera. Me estoy inventando, son otros los nombres de ellos, pero para que tengan una idea, que la marca jurídica puede ser la razón social, persona natural o jurídica. Usualmente, cuando es jurídico, son las sociedades. Entonces, les doy un poquito de contexto de esto, porque estamos viendo lo que es la parte del nombre de la marca. Entonces, ahí podemos identificar la marca por persona natural. Juan Pérez es dueño de la marca Super Pollo, por ejemplo. Super Pollo es la marca comercial y Juan Pérez es el dueño de, él es ya sea representante legal, siendo persona natural. Los empaques tienen que ver con, dependiendo del producto, si son empaques de plástico, si son empaques de cartón, etc. Y las garantías son bien importantes que las definamos, porque muchas veces, al no definir las garantías, tenemos grandes pérdidas de clientes porque no se definen las garantías de acuerdo al producto o servicio que yo doy. Tenemos diferentes tipos de garantías, ¿okay? No sé si alguna de las compañeras ha estado en el mundo de las salas de belleza, o alguien de los compañeros ha estado en servicios de mantenimiento, servicios de, no sé, fontanería, electricidad. Levante la mano para hacer un poco enriquecer esa parte, la P, tanto para los productos como los servicios. ¿Alguien ha estado en electricidad? Ya sea instalación de instalación eléctrica, mantenimiento de instalaciones eléctricas. ¿Alguien que me diga? ¿O sala de belleza, cuidado de la belleza, que han estado las compañeras? Nadie. Les menciono esto porque en lo que es la garantía, muchas veces, por ejemplo, salas de belleza, a veces no se establece la garantía, o le dicen a la gente, miren, no tiene garantía, ya sea un tinte, unas uñas, cualquier tipo de servicio. Iris, adelante. Te escuchamos, Iris. En mi caso, mi papá trabaja en esto de trabajos de cielo tabla, estructuras y de esas cosas, ¿verdad? Ok. Para ello, bueno, tienen un cierto tiempo en cuanto a la tabla roca,
o cuando hacen lo que son las fascias que usan ese tipo de material, ellos establecen como un límite en el cual, o sea, las cosas no van a ser eternas, ¿verdad? En cuanto a ello, en un periodo de tiempo tiende a deteriorarse la tabla. Para ello, ellos establecen lo que es como una garantía, ya sea de 6 meses o de 1 año, si es posible. Si en el transcurso del año se le deteriora lo que es una tabla, ellos proceden, ¿verdad?, a hacer el cambio. Pero si se vence el tiempo y ya las personas quieren como una garantía que se les vaya a arreglar eso, pues ya no está disponible porque ya caducó, ¿verdad? Ok. En cuanto a ello, creo que y esto va dentro como del producto. Exacto. El producto y servicio, que es lo que se brinda. Ok. Ok. Gracias. Hay que abonar algo, Iris, de que si no se queda por escrito, por eso los abogados siempre recomiendan. Ellos dicen, si no está escrito y firmado, va a ser tema de pleito, va a ser tema de reclamo. Entonces, bien importante que si no tienen un asesor jurídico, sí les recomendaría, porque en la garantía, por eso la colocamos acá, el producto y el servicio. Yo entiendo que como en este caso su padre no es que las produce la tabla roca ni los materiales, él también debería de... Aquí hay dos escenarios. Tenemos el escenario de que yo compro para instalar, entonces yo tendría que también tener algún documento de garantía a quien yo le compro, porque se da el caso que a veces en las ventas a veces nos engañan o nos dan falsas... estoy diciendo un ejemplo hipotético, no estoy diciendo que así sea el caso del negocio de su padre. Digo yo, a veces compramos y nos dan garantía, pero no queda por escrito. Entonces, esto va, la responsabilidad se va transfiriendo tanto a quien le compra el material y lo instalo con la garantía, entre comillas, que me da la persona que yo le compro. Entonces, tiene que quedar por escrito. Un tip que yo le daría, en este caso, para la empresa de su papá, es de que ellos trabajen con documentos formales. A veces no necesariamente que tal vez va a pagar a un abogado si no lo tiene porque cuesta dinero, pero a veces hay que considerar que si son cantidades mayores vale la pena pagar un documento certificado por un notario para que quede una compra, ya cuando son compras cuantiosas, que quede por escrito esa garantía, tanto que yo compro para que también... Oh, sí, 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 eso. Sí, está protegido. O por lo menos en papel, ¿verdad? Que se comprometa el proveedor de la tabla roca que va a... Sí, sí está cubierto. Eso se me fue. Ah, ok. Va, chévere. Se me olvidó mencionar. Va. Bueno, si está ahí... Sí, sí, eso se me fue por alto. Ajá. De que hay como un respaldo porque así ya no hay reclamos, es decir, dónde está el comprobante o algo, ¿verdad? Okay. Para ellos sí, sí se trabaja así como con un respaldo porque luego los problemas son más grandes. Ok. Vaya, excelente ejemplo. Gracias, Lee. A la orden, muchas gracias a usted. Vaya, en el caso de Eduardo, ellos compran para el cuidado de pintura, según le entendí yo, ¿verdad? El cuidado del brillo de la pintura. ¿Tenemos algún tipo de garantía ahí la compañía o que se haya tomado en cuenta para proteger la credibilidad, para proteger la fama, la reputación de la empresa? Fíjate, Nique, básicamente usamos productos que ya están en el mercado desde hace 100 años, entonces es como que la única garantía que tenemos es como esa creencia, porque nosotros hemos usado los productos. Ya con el servicio de restauración que hago, ahí sí, por la calidad de los materiales que también uso, me atrevo a decir de que me hago cargo de una garantía, porque tampoco me genera muchos costos. Pero que sí tenga algo firmado, no. Pero, no, yo lo menciono por hecho que cuando proceda, pues a menos que, imagínese, Eduardo, si de repente usted le tocara trabajar con una flotilla, por ejemplo, de una empresa que tiene 20 vehículos y te dijera, mire, le vamos a dar en calidad de confianza que usted le dé el mantenimiento a esos 20 vehículos, ahí sí habría que pensárselo, no es lo mismo pagar una dotación de
mercadería para un carro que dar para 20 uh-huh. vehículos. Yo le estoy comentando para efectos de que todo es relativo. Manera, sí. O hay quienes que claro. no se complican. Yo este consejo se lo di al grupo anterior. Cuando ustedes, miren, si alguien tiene capital para trabajar, y esto es un consejo que yo les doy, no den crédito así por toda la confianza, ya sea empresa privada o en especial la administración pública, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo siempre les digo, con administración pública, tengan mucho cuidado porque la liquidez muchas veces puede ser, no es mala publicidad, ¿verdad? Pero es una realidad porque yo trabajé en el sector público. Entonces, a los emprendedores no les recomiendo trabajar con administración pública porque van a miren, la única forma que yo les puedo decir que sí le ven a administración pública es que sea por fondos propios y que realmente lo hagan contra anticipo, por lo menos el 50% de anticipo, para que por lo menos usted tal vez va a sacrificar la ganancia, si en el caso tienen 50-50, pero por lo menos a veces hay márgenes menos, ¿verdad? A veces pueden ser el 30 de utilidad, el 20, dependiendo, pero sí les recomiendo que si es con fondos propios y que le haga un documento, ¿verdad? Que se comprometa usted, hágalo firmar, ¿verdad? A la persona de administración pública, que sí es contra anticipo, pero que ese cheque, yo siempre le doy ese tip a ustedes, que le pueden dar el cheque, pero si no lo reserva antes de entregar la mercadería, por favor no lo haga, ¿ok? Si alguno de ustedes ha pensado... Razón, el profe. Dígame. Porque quiero agregar algo como para apoyar lo que estás diciendo. Yo anteriormente trabajaba en la banca y de repente algunas personas habían sacado préstamo y cuando yo llegaba a visitarles como gestor de cobros, me comentaban en aquel tiempo de que estaban haciendo los uniformes escolares, de que el gobierno les debía un cheque como de $6,000 aproximadamente y no les había depositado, todavía no estaba. Y pasaron así como que se los había trazado alrededor de un año aproximadamente, si no mal recuerdo. Entonces sí, tenés razón. Sí, la verdad ¿cómo? Que, bueno, eso es un consejo. También tampoco ustedes, quizás una desventaja que tenemos los salvadoreños, que nos dicen que somos buenos, ¿verdad? Que somos dadivosos, somos bien confiables. Yo les diría que aunque sea empresa privada, también pongan como garantía también, no necesariamente que yo le voy a ofrecer una garantía a alguien, sino que también ese producto, ¿cómo garantizo yo el pago? Es decir, con anticipo, ¿ok? Anticipo, si le dicen por cheque, pues, resérvelo, ¿verdad? Y que incluso certifique que realmente ese cheque tiene fondo, ¿verdad? Son como los tips para que ustedes su producto también lo protejan, su mercadería, a la hora de hacer ventas, no entreguen pedidos sin anticipo, sugerencia sana, ¿verdad? Entonces ahí cerraríamos lo que es el tema del producto, toda la variedad, la calidad, diseño, etc. En el precio de lista, sabemos con el precio que ya se da a conocer al público, cuidado con los descuentos, a veces los descuentos, yo no recomiendo que se den descuentos cuando la empresa apenas empieza en la curva del ciclo de vida del producto. Etapa de introducción, si bien es cierto, hay empresas que como para vender ya empiezan ofreciendo descuentos, si se pudiera, siempre y cuando tenga respaldo económico y está bien costeado el precio, es decir, que sí le queda un buen margen de utilidad. De lo contrario, si usted ofrece descuentos como para penetrar el mercado o para ir creciendo, hay que tener cuidado porque yo estoy sacrificando mi utilidad al inicio del negocio. Ahora, si la empresa ya está aquí arriba, más adelante en otras láminas voy a compartir el ciclo de vida del producto. Si están en etapa de madurez, usted tiene productos posicionados, servicios posicionados, usted ya tiene tiempo en el mercado, tiene plata para hacerle frente,
a los descuentos, dele, ¿verdad? Pero que sean bien planificados, que sean con productos de alto margen de ganancia y que sea, pues, que usted tiene la oportunidad de poder financiar los descuentos, ¿ok? El financiamiento, tengan cuidado también, el emprendimiento, de trabajar mucho, mucho crédito. Ahí sí se ahoga. Trate la manera de ir con mucha liquidez. Yo, por ejemplo, a los alumnos siempre les pongo el ejemplo bien sencillo, como el caso del salario, o en el caso de la liquidez, yo digo, por cada dólar que debo, ¿cuánto tengo para hacerle frente? Entonces se da el caso típico que por cada dólar de deuda tengo 80 para pagar. ¿Qué quiere decir? Es de que estoy, que no alcanzo a cubrir mis costos. Entonces, como el ejemplo de la carnita, veamos si me alcanza para qué tipo de carne, para qué tipo de ingredientes, bebidas, etc. Así en el negocio, el financiamiento, solo hay dos vías. Hay dos vías. Uno, para yo poder echar a andar el negocio, y la otra, si yo doy opciones de financiamiento a los clientes. Obviamente, quienes se meten acá, porque tienen plata para poder dar crédito. Ahí sí les digo, no se metan, salvo que estén bien consolidados y den opciones por cuotas, den opciones X cantidad de cuotas, o den a plazos, etc. El periodo de pago tiene que ver con eso. Así que, aclaración, el emprendedor, a menos que esté bien forrado, como dicen los españoles, ¿verdad?, tenga pasta para hacerle frente, dicen los chombes, pasta, forrado de pasta, dele, ¿verdad? Si no, no, ¿ok? Los canales de distribución locales e inventario, usted va a tener, si en el caso son empresas que producen, ¿quiénes entran acá? Los artesanos que producen, o si usted tiene, por ejemplo, venta de ropa, que usted la produce, tiene canales de distribución. Ahora, si usted la compra para revender, para vender, los canales de distribución, habría que ver dónde compro. Si compro en mi departamento, si compro en la capital, o lo compro de Guatemala, o lo importo de China, o lo traigo de USA. Todo eso tiene que ver con la plaza, cómo me viene a mí el producto. Que usualmente acá vamos a ir poco a poco conociendo cómo es la estrategia correcta de canales de distribución. Porque resulta de que yo he visto, por ejemplo, quienes trabajan a veces en ropa, que de repente van a un lugar a comprarla y les dan un precio, ¿verdad? Pero de repente ahí mismo, en ese lugar, ya sea la capital, hay otros que son más grandes y todavía le pueden ofrecer el mismo tipo de ropa, más barato. Entonces, mi canal de distribución, hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay canal directo, indirecto, de prestigio, hay de tipo industrial, que son los más conocidos, o selectivos, es decir, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y el inventario, yo tengo que saber cuánto tengo que tener de mercadería para poder hacerle frente a la venta diaria, semanal, mensual. Como les repito, depende de mi capacidad económica, así va a ser la cantidad de inventario que yo voy a tener, ¿ok? Entonces es bien recomendable que por cada dólar que yo debo, tenga por lo menos unos 50 sería lo ideal, es decir, el 50% para hacerle frente a la deuda. Pero si ya yo tengo cada dólar de deuda, tengo 80 centavos para pagar, todavía me falta el 20% para cubrir para cada línea, es decir, para mi producto, para los precios que voy a dar, para el lugar que tengo que pagar local, tengo que pagar energía eléctrica. Eso entra en el inventario, ¿verdad? Que el local que yo tengo que pagar, ahí dice locales, inventario. No sé si nos vamos ubicando ahí en el tema de la plaza. ¿Vamos bien? ¿O tienen alguna duda o está confuso? ¿Hola? Ok, si no hay preguntas, cerramos con la promoción. Ahí aparecen cuatro grandes áreas de la promoción: relaciones públicas, que ya lo habíamos dicho, la publicidad, fuerza de venta, mensajes directos. En este caso, pues ya mencionábamos lo que era la publicidad tradicional y lo que era, ahí la pudiéramos agregar incluso abajo de mensajes directos, todo lo que tenga que ver con el marketing tradicional y el marketing
digital, ¿ok? No sé si hasta acá queda alguna duda por la bitácora o la matriz de las 4P. O alguien que tenga alguna idea que quisiera ubicarlo en la matriz o en la tablita y cree que pertenece ahí o pertenece a otro lado. Vamos a ver, José Luis. ¿Una duda, Fabiola? Yo sé que como son bastantes, me cuesta un poco como ir haciendo malabares, ¿verdad? Son 28 alumnos y no sé si algunos ya se lograron incorporar. Vamos a ver, Jonathan, no sé si ya interactuamos. No. Cuénteme, si tiene alguna opinión, alguna curiosidad, con mucho gusto. Bueno. ¿Está claro? ¿Claro como la horchata? Sí. Va. Ruth, ¿estamos bien? ¿Marlon? Sí, está todo bien. Eric Cetino, ¿algo que podamos aportar? Todo claro, licenciado. Gracias. Bueno, Iris, ya mencionamos lo que era el trabajo de Tabla Roca, Catherine Galdame, ya opinamos. Gerson Alejandro, si no lo hemos abordado, porque son bastantes. Sí, algo que me pareció bastante interesante fue cuando mencionaba el proceso de vida de los productos. Ah, el ciclo de vida. Entonces, okay. No sé cómo podría interactuar eso en esta tablita que nos está mostrando, más o menos. Fíjese que está, ¿aló? Creo que está en la ¿hola? Tercera. Hola, hola. Ajá. Creo que lo vamos a ver en la otra tercera sesión, porque como hoy vamos a estar al 2x1, es decir, de 8 a 10. Ya voy a buscar yo y con gusto voy a echar un vistazo porque no tengo la mano en cuál presentación, pero sí lo tengo. Está el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida de atención al cliente. Ambos son como recíprocos, ¿ok? Si gustan, se los adelanto. Lo pueden anotar si gustan o al terminar la sesión yo me comprometo en el grupo de WhatsApp. Les voy a adelantar esas imágenes. Ciclo de vida del producto, ciclo de vida de atención al cliente. ¿Les parece? Sí. Les explico rápido. Solo son cuatro grandes etapas. Así como nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, de igual manera el producto tiene una etapa de introducción, es decir, cuando ahí hay que invertir bastante plata y a veces hasta salimos, a veces ni tabla salimos. Eso es bien importante. Quienes están en el mundo del emprendimiento, en la etapa de introducción tenemos que socarnos el cincho bastante, trabajar con lo mayor mínimo de costos antes de llegar al crecimiento. Usualmente, si gustan, les repito, introducción, crecimiento, madurez y declive. Sabemos de que hay productos que por lastimosamente, ya sea por moda, porque el mundo va cambiando, los países se van actualizando, hay productos que bien corto tienen el declive, hay productos que es un mes, dos meses, tres meses, tienen el declive. Un ejemplo bien sencillo, ¿se acuerdan? Había una cosita, no sé por qué se me... Los spinner, se me vio el gesto, ¿verdad? Los spinner fue un producto que hasta la fecha, yo les digo, se introdujo, que dio la pauta, que puya, todo el mundo con chicos grandes, hasta algunos abuelitos andaban ahí que para el estrés decían, ahí estaban con el spinner. Entonces fue un producto clásico de lo que es el declive, ya prácticamente murió bien rápido. Ahora bien, hay productos que lo que van pasando es de que maduran y se quedan, hasta la fecha se puede decir de que van madurando, y tal vez el declive es lento. Puede ser, por ejemplo, la tecnología. Hay tecnología que alguna se ha ido a declive, pero que por a veces puede ser hasta, ¿qué? 10 años, 20 años, 30, 40 años de etapa de madurez que se mantienen en la cima porque quizás toda la población lo tenía que adquirir o toda la población lo necesitaba. ¿Cuál sería un ejemplo? Los que crecimos con el teléfono de ruedita, o algunos el teléfono ya después inalámbrico. Obviamente, si yo les pregunto ahora, ¿quiénes de ustedes utilizan un teléfono fijo en la casa?
creo que así ya mínimo, así solo porque nos lo meten, el compañero tiene, solo porque nos lo meten en el plan, ¿verdad? De claro, casa, o digo casa, etcétera, les dan el inter, les dan el telefonito, etcétera, pero son casos que, como les repito, va a depender ya sea la moda, el avance de la tecnología, que van a ir bajando poco a poco, algunos van a bajar de una vez, no sé si me doy a entender, introducción, es decir, como que lo doy a conocer, sí, nadie lo conoce. ¿Puedo opinar? Dígame, con gusto. Adelante. Por ejemplo, ahorita algo que está, digamos, se mantiene porque no está eliminado del todo. O sea, sí, por un momento tuvo un declive, pero a la vez como que ya se mantiene, digamos. Esas serían las mascarillas. Exacto. Sí, la pandemia fue el top, parecido al spinner, ¿verdad? Que todo mundo quería tener mascarilla, hasta la más sofisticada, algunos que andaban hasta con tres bombas, una aquí, otra por aquí, hasta por las mejillas, etcétera, de diferente, ¿verdad? Del precio, etcétera. Pero ahora creo que ya, bueno, podemos ver en los autobuses, en los centros comerciales, ya prácticamente ya esa, el declive, si bien es cierto, todavía hay gente en las calles vendiendo, en los centros, en los mercados, etcétera, pero va paulatinamente para abajo, ¿ok? Que muy bueno el ejemplo. Entonces van a haber productos que van a tardar en subir, es decir, introducir, crecer, madurar, y van a ir declinando algunos despachos, algún otro, o sea, va a depender de varios factores, ya sea tecnología, el tipo de producto, si es necesario o realmente tiene que llegar a la mayor cantidad de población, etcétera. Todo eso va a ser, lo vamos a ir viendo más adelante, pero esas son las cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive, ¿ok? Si gusta, voy a hacer rapidito un proceso de la lista para que me validen si se lograron incorporar. Me faltaba Iris, le voy a poner ya aquí asistencia porque hemos estado interactuando. La tenía en blanco. Luego me aparece Saúl, ya se conectó, ¿verdad? Saúl Alexis. ¿Sí? ¿Me confirma, okay, Saúl? Ok, gracias. Lo que pasa es que la señal me está costando bastante. Ok, Iris, ¿verdad? Vaya, Jonathan José sí ya se conectó, ¿verdad? Aquí lo tengo ya. Y sí. Marlon Rafael, no sé si se logró conectar, porque ya casi vamos a aterrizar. Delta, alfa. Está fallando, pero sí, Marlon ya está activado. Ok, Marlon Rafael. Bueno, lo felicito porque fue bien fuerte la asistencia, gracias a Dios. Yo estaba un poco preocupado porque el grupo es grande. Solo en teoría me quedaría, bueno, Marlon, sí, ¿verdad? Perdón, que. Ok. Marlon Rafael sí está. Marlon Medina parece, ¿verdad? Pérez Medina, ¿verdad? Ok. Dice, yo antes que se nos acaba el tiempo, tengo una pregunta curiosa. Sí, adelante. Y cuando termine todo esto y llega el momento de finalizar el curso, ¿hacen que todos se reúnan en un solo lugar, por ejemplo, no sé, para hacer con la grabación? ¿O todo es full online? O sea, jamás se va a tener el registro. Fíjese que se le baja el volumen. Le escuché que si solo va a ser online el curso. Vaya, mi pregunta era que si al final del curso todos se reúnen al final, no sé, como un evento. Ya. Todo es online. No, fíjese que esta modalidad de INSAFOR surgió por el tema de labores, que muchas personas no pueden ir a un centro de capacitarse. Imagínense cómo juntamos la Unión hasta San Salvador, Cuscatlán hasta San Salvador, o por lo menos yo tendría que ir a San Salvador. Entonces, esta modalidad es 100% online. Ustedes van a recibir posterior a que terminen y que hayan ganado por lo menos
la asistencia, ¿verdad? De preferencia el 100%, porque así no solo persevera en las clases, sino que no se pierde ningún contenido. Eso es importante. Entonces, todo es online, no va a haber ninguna reunión, sino que todo va a ser online. Tal vez más adelante, si en el caso promoviera inglés corporativo alguna capacitación presencial, pues ellos tienen el menú. Hay un personal de venta. Yo les comento que soy outsourcing, es decir, soy subcontratado para poder proveer los servicios, dado que tienen amplia demanda ellos. Entonces, recomendaciones que les daría ya para ir finalizando. Veo de que todos nos conectamos, algunos quizás un poco menos, o otros al 100%. Sí, una indicación que da inglés corporativo es de que al momento de anotarse en el usuario acá, que aparecen, tendrían que poner el nombre correcto, cómo se inscribieron. Por ejemplo, Brian Steven Moreno Arevalo, porque como esto se sube, queda en el YouTube, se sube más adelante la clase, entonces ahí va a aparecer el nombre correcto. Y también para efectos de control de calidad que requiere el INSAFOR. Hasta este momento, pues el tiempo es bastante corto. Yo les agradezco. Solo les diría de que solo había una frase. Las claves para un marketing exitoso son tres: enfocarnos, posicionarnos y diferenciar. Es decir, no hacer malabar con muchas piezas. A veces en los negocios se pierden, quieren meter muchos productos y sin embargo, tal vez con pocos pueden ser exitosos. Es decir, busque la manera de posicionarse lento, pero seguro. A veces se puede correr siempre y cuando pues tenga el presupuesto, tenga la tecnología, tenga el equipo, el personal, se pudiera pues avanzar en el posicionamiento, pero con diferenciación y haciéndolo a paso calidad. Pues gracias, yo les voy a compartir, ya anoté por acá, estoy comprometido al ciclo de vida del producto, ciclo de vida del servicio y atención al cliente, dos videos también que les voy a mandar y una pregunta que les agradecería que en el transcurso, si pueden en la noche, buenísimo, si no mañana en el transcurso del día, me la responden. Es la primera actividad que vamos a compartir para conocerles más y poderles ayudar a que en su estudio, su trabajo o su negocio puedan ustedes poner en práctica lo que vamos a aprender. Ya el tiempo se me pasó, no sé si Giovanni logra rapidito porque son 22:02. Sí. Ese solo para terminar todo eso del video será subido en la plataforma, ¿verdad? El de la clase sí, para quienes se perdieron una parte de la clase va a quedar más adelante. Yo les confirmo, si se logra subir ahora, quedaría en YouTube, ahí se les va a compartir pues la forma de acceder. Y de la pregunta que dijo usted que podríamos responder. Esa ahora. La voy a mandar, esa la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y tomarse el tiempo entre ahora y mañana, pero que no pase después del mediodía, porque ya después ya no las voy a lograr filtrar y se me van a quedar sin que los tome en consideración, ¿les parece? Creo que yo no me he metido, no sé si no me he mandado el enlace, no sé si lo puede compartir por acá, por Zoom, para poder añadirme al grupo, porque no estoy en el grupo de WhatsApp. Va, excelente, con gusto. Ahorita yo voy a verificar, de hecho lo voy a guardar con su nombre y apellido para una mejor comunicación. Que Dios me lo bendiga. Que descanse, buen provecho quienes van a comer y hasta pronto, ¿verdad? Un gusto. Buenas noches. Gracias, pase feliz noche. Feliz noche. Saludos. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche, a la orden. Feliz noche. A la orden. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Para servirles a todas y todos. Un placer.